Con el objetivo de reactivar la economía local a través del autoconsumo de los productos 100% zitacuarenses, el presidente municipal Juan Carlos Campos y el director de Fomento Económico Leopoldo Martínez anunciaron la realización de la primer feria artesanal, gastronómica y de productos de Zitácuaro, misma que se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre en la Plaza Cívica Licenciado Benito Juárez García. Pues Zitácuaro, porque la intención es principalmente pues, que se den a conocer lo que se fabrica y lo que se produce dentro de nuestro municipio. Quiero comentarles también que esta actividad, esta feria, se está promoviendo y se va a promover más activamente en el gobierno del estado, donde también nos están apoyando diferentes secretarías. Es que la próxima semana es el día 16, el día de la inauguración, va a ser a las 11 de la mañana. Invitamos ya a los diferentes, desde luego al gobernador del estado, diferentes secretarios, no nos han confirmado todavía, por eso no tenemos todavía el orden de cómo va a ser la inauguración, pero sí va a ser ese día a esa hora. Quiero comentarles también que conjuntamente con esta feria, bueno, pues para darle un poco más de difusión y dado lo que también el presidente ha realizado durante todo este tiempo por su instrucción, va a haber una cartelera cultural donde también la Dirección de Cultura de nuestro municipio nos está apoyando con diferentes actividades y diferentes pues, conciertos y actividades dentro de estos días. Va a haber dos actividades el día viernes, dos actividades el sábado y una el domingo, para complementar pues, lo que es esta feria, ¿verdad? Le comentábamos una fecha que de verdad es muy lamentable. Estamos hablando de 1979, la llegada del Excel aquí a nuestro municipio. Impresionante, de 1979 a la fecha, una sola empresa no se ha vuelto a instalar en Zitácuaro. Tenemos un problema muy grande, cuestión económica. Antes nos sosteníamos comercialmente, éramos muy fuertes, Zitácuaro, abarcábamos una gran cantidad de municipios, no solamente del estado de Michoacán del Oriente, sino del estado de México. Ahora, ni eso. Tenemos problemas, el problema del crimen organizado nos afectó muchísimo a este municipio, hay que decirlo como debe de ser. Y obviamente el poder adquisitivo de los ciudadanos ha disminuido. Al momento de disminuir y siendo la principal actividad comercio formal e informal, al disminuir el poder adquisitivo de los ciudadanos, obviamente disminuye el consumo, la compra, y es algo que obviamente nos ha afectado. Por eso es muy importante hacer este tipo de ferias. Hay que seguirlas trabajando, creo, obviamente, en el trabajo de Leopoldo Martínez, y es algo que seguiremos impulsando en esta administración municipal.